En el marco de la inauguración del Polideportivo del barrio 12 de octubre, se le rindió un merecido homenaje al exjugador de fútbol Jesús Alberto Kiko Barrios. Primero con la designación de su nombre a este complejo deportivo y, como si fuera poco, la instalación de su escultura en ese escenario. Histórico, histórico. La verdad que no me esperaba tanto. Esperaba, bueno, ya yo sabía lo del nombre, pero yo no sabía lo de la estatua. Y no, me tomó por mucha sorpresa y el video que hicieron extraordinario. Muchachos, ustedes son unos grandes profesionales de eso. Jaime, Toño, agradecerles porque la verdad que quedó muy bien hecho ese video, con fotos del recuerdo, con goles del recuerdo. Esa etapa me conmovió mucho también porque fue una etapa muy linda, ¿no? Y eso, han pasado más de 30 años, entonces a uno lo conmueve mucho esas cosas. Este ícono del fútbol cesarense, nacido en La Paz el 1 de octubre de 1957, pero criado y hecho futbolistas en las otrora polvorientas canchas de Valledupar, pero especialmente en la cancha del 12 de octubre, recibió este homenaje por cuenta del alcalde de Valledupar y el director de Indupal, quienes decidieron darle el nombre de Kiko Barrios a este remodelado parque. Mire, significa que cuando una administración le apuesta a la recreación, al deporte, y tiene una posición afirmativa de que así se transforma la sociedad, se ven los resultados. Hoy Coldeportes, creyéndole a lo que ha hecho esta administración, creyéndole a lo que ha hecho la sociedad de Valledupar por el deporte, inauguramos el escenario Kiko Barrios, que nos complace, que se lo merece esta región de la ciudad, esta zona de la ciudad, y que hoy lo que aspiramos es que se sigan construyendo más, porque es de las maneras más efectivas de alejar a nuestros jóvenes de las drogas y de la criminalidad. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.